Cebrián, Ford Fiesta. Ramón Ezama, con Talbot Horizon, de Grupo 2. La categoría nacional que estamos viendo en imágenes a Jaime Montes con su Talbot sería ganada por Alberto Camba en entrenos. Luego Monchu le metería un severo correctivo bajo el agua. Magnífica la barrida de Joaquín. González con su SEA de Grupo 5. Magnífica la cruzada. Pino con su Ford Fiesta, magnífico bajo el agua, 4.32. Séptimo Jaime Montes con Simca Rally, 4.32.68. Octavo Erasmo Cajigal con su Simca Rally, 4.33. Noveno Pedro Mari Román, que no subió en entrenos y al pasó a disponer de cubiertas Slee, 4.34, y décimo Tony González con SEA 2000, 4.35, que se iba muy tranquilo. He aquí a Naredo, que quedó bastante retrasado en la clasificación. Primero de grupo 1, el Talbot Rally 3 de Paulino Díaz, como es costumbre, 4.36.07. Está subiendo con el coche en pésimas condiciones, fallando ostensiblemente. Alberto González Camba, oye, apártate de ahí, oye. Está subiendo muy bien. Monchu con su Martini MK2. Está subiendo magníficamente. José Millán con Ford Fiesta. El piso de esta prueba completamente mojado. Carrera de la 11ª subida a la falla. Viene con un toque en la parte delantera. 42. ¿Cómo se llama? Miguel Sierra. Luis Miguel Sierra con un 127 y una magnífica cruzada. Sin consecuencias. El piso está completamente delicado. Está montando unos números excesivos. José María Carro con un 127. Félix con su R8. Tuero con Simca 1200. Está subiendo muy muy tranquilo. Luis Fernández con un R8, casi dobla al participante anterior. En esta 11ª subida a la falla de los Lobos. He aquí al segundo clasificado en la categoría regional, Benigno Pérez. Y aquí al ganador de esta categoría, Álvaro del Cueto, con 4.51.82. Benigno Arias con su FL80. Y tocó el freno. El piso en malas condiciones está obligando a tomar excesivas precauciones a los pilotos. César Murillo, que marcó el mejor tiempo en entrenos el anterior manga en regionales. Está subiendo con sus dos caballos la 11ª subida a la falla de los Lobos. A ver,
corre sin cesar. José Luis Álvarez. Antes realizó una magnífica subida. Se le fue de frente. Está subiendo también magníficamente. Urdangaray realizó el mejor tiempo de grupo 1 en la manga de entrenos. Está ahí para arriba. Está subiendo muy bien. Con su FL de grupo 1. También en grupo 1. Paulino Díaz, contado los rally. Sí, eso ya lo sé, eso para eso te llamaba, que con la estaba. Dime. ¡Guau, guau, guau! Tony González con su FL de grupo 2. Está subiendo muy tranquilo. El coche falla de carburación como. Aquí tenemos a Pino y su Ford Fiesta 1300. Bajo el agua. El horizón de Ramón Ezama, grupo 2. Un trompo por tirar de freno de mano. Ramón, espectacular como siempre. Que está subiendo como una exhalación bajo el agua con sus Talbot Rally 3 de grupo 2. Joaquín González con su SEA de grupo 5. Con su SEA de grupo 5. Está subiendo tranquilo. Valentín Rodríguez. Está subiendo muy mal. Además fallando. Víctor Abraham. José Manuel Naredo, Martini MK12. Primera por Manuel Fuente, que está subiendo muy rápido. Alberto González Camba y sus L's ST4. Realizó antes el mejor tiempo en la subida de entrenamientos. Con sus L's motor Toyota Novomator, tuvo problemas en entrenos y sube muy tranquilo. Y ahí está subiendo Monchu como una salvación bajo el agua en su Martini MK12.